¿Tan mal estamos para tener que empezar con estas cosas de los dossiers? ¿A tal nivel ha llegado ya el temor que inspira esta organización y este hombre para tener que utilizar este mecanismo tan tradicional de acoso y de zancadilla? El Inmundo. Un informativo vomitivo del Ministerio de Manipulación y Propaganda. Buenas noches. El fundador de ETA, Pablo Iglesias, mató a Kennedy. La CIA descubre por fin al verdadero asesino del presidente americano. Lee Harvey Oswald era un seguidor de Podemos que le ayudó en el crimen. Cospedal pide que se investigue la relación de Podemos con el hambre en el mundo, el calentamiento global y la muerte de Chanquete. La secretaria general cree que esta formación podría ser la culpable de este y otros crímenes contra la humanidad. El PP afirma que los papeles de Bárcenas son de Pablo Iglesias. Aunque se les llamen papeles de Bárcenas. El que cazaba los elefantes del rey era Pablo Iglesias. Era el líder de Podemos y no el monarca el que apretaba el gatillo. Fue Monedero el que empujó al rey Juan Carlos. Esa es la verdadera causa de que se le rompiera la cadera, según fuentes fiables de la Casa Real. Diario privado de Felipe VI, el preparado. Querido diario, ayer la reina Leti y yo hicimos nuestro primer viaje como monarquía renovada para un tiempo nuevo y fuimos a visitar una organización hipster que lo está petando entre los más jóvenes, el Vaticano. Llevan todos faldas como los modernos. Cuando entremos hablo yo, ¿entendido, Felipe? Pero Leti, el jefe de Estado soy yo. Pero la lista soy yo. Así que calladito. Allí nos recibió el Papa Paco, que es como un muñeco de nieve con acento argentino. Aunque le llame Papa, no es mi padre. Pero dice un refrán familiar que nunca digas que este cura o este barbón no es mi padre. Acuérdate de que tienes que llamarle Santo Padre. ¡Pero si no es mi padre! ¡Es el padre de todos los católicos! Pues entonces más que santo es un diablillo el jodío, como mi papi. ¡Felipe, por favor, eh! En la charla he descubierto que el Papa Paco y yo tenemos muchas cosas en común. A él también lo nombra Dios. Él también es un papa renovado para un tiempo nuevo. Y además, somos familia. Che, ve con Dios, hermano. ¿Hermano? ¡Felipe, no lo digas! ¿Usted también es hijo de mi papá? Televisión Española recibe un rescate de 130 millones de euros y a cambio se compromete a reducir costes en su programación. Nueva programación de Televisión Española. Los ayunos de Televisión Española. Presentado por Leticia Ortiz. Un repaso de los recortes del gobierno realizado completamente en ayunas. Alberto Ruiz Gallardón presenta el nuevo dating show Aforados Inviolables y Viceversa, con el nuevo tronista Felipe VI y la participación de los 10.000 aforados del Estado español. Pruebas irrefutables de la pertenencia de Pablo Iglesias a la banda terrorista armada. Lleva col, ETA. Ha estado en Bilbao. Le gusta el chacolí. Dos vascos tienen su número de teléfono. Vio la pelota vasca y le gustó. Ha comprado en Eroski. Prefiere el cash a la Fanta. Jamás dice vascongada, siempre Euskadi o Euskal Herria. Toma pinchos con X. Sabe decir esquerricasco sin trabarse. Tiene un amigo que se llama Pachi. Y un compañero en Podemos que se llama Íñigo. No le hizo gracia 8 apellidos vascos. Lleva en el coche una cinta de Cortatu. Y una vez bailó el Bombas Bombas de Chimo Bayo. Nueva programación de Televisión Española. Y adiós al telediario porque llega Plasmariano. La verdad, plasma a plasma. Cristóbal Montoro conduce un espacio mítico recuperado. Carta de ajustes. Todos los sábados por la noche repasamos la actualidad de los últimos 7 días con Nodo Semanal. Sin rigor, sin objetividad, sin contrastar los datos. Ayúdanos a reducir el déficit de Televisión Española con el nuevo magazine benéfico. Entre todos, haz tus donativos para seguir pagándole el sueldo a Julio Somoano. La reina Leticia redecora el Palacio de la Zarzuela. ¡Felipe! ¡Haz el favor de mover esa estantería! Es que pesa mucho, Leticia. ¡Qué flojo estás, por Dios! Felipe, una monarquía renovada para un tiempo nuevo tiene que ir más al gimnasio. A ver, ¿se puede saber qué estáis haciendo? Papá, Leticia está redecorando la zarzuela. ¿Qué es eso de ahí? ¿Eso? Nada, eso no es nada. Sí, papá, son papeles, estaban detrás de la estantería. A ver, informe de cuentas de la Fundación NOS, blanqueo de capitales de Aizón. ¿Pero qué es esto? Nada, eso no es nada. ¿Cómo que no es nada, papá? Estos son pruebas... ¡Que no es nada, caramba! ¡Aforado! ¿Aforado? ¡Aforado! ¿Pero qué dices, suegro? Leticia, si papá dice aforado, todos nos callamos. Pues vaya privilegio que tiene el carcamal.